Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Juegue quien juegue, el Estadio Wembley siempre ofrece un marco sensacional. El Estadio Wembley conectado por AA, para ser correcto. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Polonia frente a Noruega. No hay nadie que lo marque. Haaland. Zielinski. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Martin Odegaard, un futbolista con una historia bastante particular. Se fue de su Noruega natal siendo muy joven y ha pasado por varias ligas europeas, siempre dejando destellos de su enorme talento. Un niño prodigio que ha llegado a convertirse en un jugador notable. Opino igual que vos, Diego Latorre. Y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. Buena chance para la contra. Haaland. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. El gol se hace desear. Esto sigue 0-0. El arquero toma la pelota. No, muy flojo el pase. Así se van abriendo por afuera. Buen despeje en zona peligrosa. Frankowski. Me parece que quiere enganchar por adentro. Gran centro. Está atento y rechaza la pelota. Acá viene el zapatazo de Lewandowski. La pelota milagrosamente no ingresa. Se anticipa y la aleja del área. Linetti. Bednarek. Se lanzan con todo en la contra. Está solo, tiene que ser gol. Le pegó. Pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Noruega se pone en ventaja 1-0, amigos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Möller. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Lewandowski. Melin. La juega hacia adelante. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Lewandowski.
No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Vio el desmarque, atención. Gana la pelota con oficio. Zalewski nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Zielinski. Lewandowski. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Gran pase a través de la defensa. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. ¡Atención, que ya le pegó! Gran salvada del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Intenta alejar el peligro de su área. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Noruega tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo, porque el rival va a salir con todo. Frankowski. Frankowski corre a toda velocidad por la derecha. Ojo que la defensa está mal parada. Haaland. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Möller. El que la tiene Zielinski. Mucha precisión ahora con esos pases. Salen de contragolpe. Melin. Noruega sostiene el triunfo parcial por 1-0. Möller estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. ¿Qué contra tienen, por favor? Enorme pelota. Así va el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Beresinski. The attendance for this match was 96,026. Linetti. Bednarek. Cash. Saque de manos. Odegaard. Odegaard. Allí va muy tranquilo con la pelota. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Frankowski. El balón cruza la línea, es lateral.
Prefiere no arriesgar. Odegaard. Odegaard. Zalewski. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Juega una pelota larga hacia adelante. Haaland llega justo para interceptar. Intuyó el envío y siempre se la jugó. Está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lindo espacio encontró por ese lateral. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Lewandowski. Puede rematar. ¡Atención! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Melin. Esto sigue 1-0 y nos acercamos al final. Frankowski. Pelotazo al sector opuesto del campo. Linetti. Polonia está apretando en ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. Haaland. Llega justo para rechazar. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Frankowski la recibe abierta. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Diego, se viene la variante. Ingresa un delantero. Vamos a ver si tiene tiempo para provocar un impacto en el juego y en el resultado. Va a ser un final frenético. Number 7, Milik. Number 25. Substitutions taking place. Noruega tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Two added minutes has been indicated. Solo. La saca hacia afuera. Ay, qué lástima. La idea era buena, pero no pudo ser. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco les sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. Muy ajustados los dos equipos en defensa y los dos arqueros se lucieron, pero una simple distracción y a otra cosa. Muy bien, mi querido Diego, esto ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, acompañarte. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Chau! And a quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look at the screen for information on how to find your way around this stadium.